Uno también es patagónico del sur y reconoce a la gruta como uno de los principales destinos de los patagónicos, con un crecimiento sostenido año tras año que motiva que tengamos que pensar y que tengamos otras preocupaciones los que estamos en turismo. Por eso yo mencionaba que el año venidero se va a trabajar en el proyecto ejecutivo para el centro ambiental y para la erradicación definitiva de la basura para San Antonio y las grutas. En ese proyecto estamos trabajando como parte de las necesidades que tiene la gruta a merced a su crecimiento. La provincia de Río Negro turísticamente tiene destinos muy importantes, tanto en la costa como la cordillera, así que el esfuerzo y el apoyo es de trabajo continuo, ¿no? El año pasado, cuando tuvimos la problemática del cordón Cabuye, Volcán Puyehue, la presidenta nos dio la orden y la directiva de trabajar entre varios ministerios en forma fuerte, sostenida, atacando toda la problemática que esa situación natural ejerció sobre la zona, y hoy vemos con mucho halago que la situación se ha superado, los destinos están nuevamente en pie con toda la fuerza, y esto nos alegra muchísimo. Río Negro tiene turísticamente mucho que ofrecer al país y al mundo. Y en pocos días más vamos a inaugurar la nueva delegación de las Grutas, que es un edificio no solamente muy pero muy moderno, sino que además muy espacioso, triplica la superficie que tenía el edificio anterior. Nosotros queremos dejar resueltos todos los problemas y las disputas de tierras que existen en San Antonio Oeste, fundamentalmente al sur de las Grutas. Queremos planificar y ordenar el desarrollo urbano, turístico del puerto para los próximos 20 años. Yo creo que independientemente de las obras que uno como gobierno va concretando para el pueblo, también tenemos la obligación de dejar organizado el desarrollo para los próximos 20 o 30 años, porque también es necesario, además de las obras, planificar. Y la planificación no está exenta de mi política de gobierno, todo lo contrario, mi gobierno quiere también dejar planificado el desarrollo de toda la zona.